Son jóvenes y herederos de una tradición marcada por el crimen organizado y los asesinatos a sangre fría. Son los llamados millennials de la mafia italiana que han sido protagonistas en el último tiempo de la crónica roja europea. Joven muerto a balazos por su mejor amigo adolescente, hijo de uno de los principales jefes del crimen organizado italiano. Forman parte de las familias, por lo tanto, de cualquier manera recibirán el poder de mando de sus padres. Un reciente asesinato en Calabria, al sur de la península, digno de clásicos como la trilogía de El Padrino, que refleja la peligrosidad de las nuevas generaciones de la mafia. Para los jóvenes es difícil huir, decir que no a sus propios padres y familiares, ya que se trata de los capos. Francesco Prestia tenía 19 años. La policía italiana lo encontró muerto con 13 disparos en el pecho. El autor, un joven de 15 que no soportó que su amigo le diera un me gusta a la foto de su novia en Facebook. Perché le regole di questo gioco? Alex Pitito pertenece a una familia habitual de la crónica policial italiana. Es hijo de Salvatore alias El Tío, uno de los principales capos de la 'Ndrangheta, la violenta mafia de la región de Calabria, detenido en enero junto al resto de su familia por narcotráfico. Hace algunos días se sumó a ellos en la cárcel el menor del clan. De cualquier manera, ellos recibirán el poder de mando de sus padres y ya desde hace 30 años atrás se decía que la 'Ndrangheta estaba trabajando para lograr que las futuras clases dirigentes de la 'Ndrangheta fuesen clases dirigentes instruidas. La mafia nació en Sicilia a mediados del siglo XIX, en su origen dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley, después al crimen organizado. La llamada Cosa Nostra se expandió por el sur de Italia, Sacra Corona Unita en Puglia, la Camorra en Nápoles y la 'Ndrangheta en Calabria. Especialmente en estas últimas dos zonas, los hijos de los capos se han transformado en los continuadores de los códigos de conducta y supuesto honor, aprendidos de sus padres. Hoy se hace tanto afinamiento a las pruebas. Hoy se basa únicamente en las pruebas de fuego, es decir, te llevo conmigo a cometer un homicidio. Te hago matar animales para ver si tienes coraje o mientras se prepara una emboscada, se entrega la pistola a un muchacho y se le hace disparar. Para ver si tiene coraje y puede ser mafioso. Continuar a fare il mafioso. Mi ricordo ancora. Ero bambino. Giocavo. Así cambia el mundo de la mafia en Italia. Lo ha advertido la policía, la justicia, incluso el último libro del periodista experto en el tema Danilo Chirico, Jóvenes Mafias, una recopilación cuya promoción audiovisual muestra escenas prácticamente iguales a la ocurrida en Calabria o a lo que informaba el diario romano La República hace algunos días sobre la detención de un capo camorrista de solo 16 años, acusado de la muerte de dos miembros de su mismo clan. El poder y el fascino del mal, la fascinación por el poder y por el mal condicionan la vida del hombre. ¿Cómo esto puede influenciar las decisiones de los jóvenes? Hay señales que nos indican que la imitación, las ganas de emular o las ganas de conquistar y lograr ciertos objetivos son algunos de los motivos que hacen que los jóvenes se comporten así. Los baby capos o baby boss actúan influenciados por sus antepasados, pero con características modernas que distinguen a las nuevas generaciones de mafiosos, compulsivos, ostentosos, peligrosos, agresivos, dedicados al tráfico de drogas, venganzas y delitos por encargo. No temen disparar, tampoco ir a la cárcel. Alex Pitito citó a su amigo para conversar en un campo de olivos en las afueras de Mileto, en Calabria. Finalmente lo asesinó a balazos. Los que nacen dentro de una familia de 'Ndrangheta no tienen otra opción. Han habido casos de personas que prefieren salir de la familia y no ser parte del mundo mafioso. Pero en un territorio como Calabria es muy difícil, ya que controlan todo el territorio. En el sur de Italia la mafia está presente en todos los negocios importantes, incluso se infiltró en las entidades públicas.
No hay gobierno que haya logrado controlarla. Casi dos siglos marcados por crímenes y asesinatos a sangre fría. Años de búsquedas y capturas históricas de algunos de los capos más peligrosos. Algo que hoy parece tener continuidad en ellos, los millennials de la mafia.